Acabamos de abrir sobres en este marco del plan de suelo urbano, Río Negro Suelo Urbano, con una oferta. Tuvimos destinada obviamente la obra de luz, de agua y alambrado público destinado al barrio 115 aniversario, con una inversión proyectada de más de 66 millones, la oferta creo que estaba cerca de los 89 millones, así que bueno, ahí lo estaban analizando el equipo, pero estaba dentro de los números que estábamos esperando, así que bueno, muy contentos porque estamos hablando de un barrio que tiene 232 lotes, ¿sí? Que bueno, que se suman a este programa, que ya estamos superando los 1000 lotes en conjunto que están dentro del programa Suelo Urbano en distintos estadios, pero que bueno, que estamos en más o menos lo que nos habíamos proyectado cuando hace ya más de un año iniciamos este camino de acceso a la tierra, ¿no? No es la primera obra que se va a ejecutar en San Antonio, también hay otro barrio que ya fue licitado y que prontamente también van a comenzar con los trabajos. Exactamente, hace pocos días estuvo presente el ministro de Gobierno, Rodrigo Buteler, que firmó junto al intendente Adrián Casadei el contrato de inicio de obra con la empresa adjudicada en su momento para el barrio Mi Bandera, que son 168 lotes, 168 familias que ya van a estar con el comienzo de este sueño de tener su lote con servicios. Estamos hablando de lo mismo que mencionábamos recién con el barrio 115 aniversario, de servicios de agua, de luz, de alumbrado público, así que las obras, por lo que recién me decía el equipo del municipio, ya están casi en etapa de inicio, así que también muy contento porque San Antonio hoy, en definitiva, está teniendo 400 lotes con servicios, 400 soluciones habitacionales, así que bueno, la verdad que un acto muy emotivo, muy contentos todos porque el programa sigue dando respuesta, no solamente en San Antonio, sino que como bien siempre decimos, un programa federal que llega a todos los municipios, incluso a las comisiones de fomento, así que bueno, contentos con todo esto.